Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a arrancar otro videito por YouTube. Miren dónde nos encontramos. La localidad de Villa El Rosario. Venimos a filmar a Cristi en el Luca y al taller MG Suspensión. Acá les muestro a la Evelyn, que se está preparando. Bueno, hola, ¿cómo andan? Soy Eve. Como dijo Juanjo, bueno, estamos acá en Villa El Rosario. Bueno, ahora recuerden suscribirse, comentar, denle me gusta y bueno, y decirnos si les gusta el contenido, así seguimos haciendo lo mismo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Miren, acá está el cartel. Y acá tenemos este tremendo fabricón que dice Asociación Cooperativa Argentina. Miren lo que es esto. La verdad que es gigantesco el lugar, está muy bonito. Ahora tenemos un tema muy importante acá. Para esto en el auto, pero el auto no tiene una gota de batería. Para y muere. O sea, ahora hay que pecharlo. La Evelyn lo va a manejar, yo la pecho ahora un poquito. Encima estoy hecho miércoles. Y bueno, ahora pecho y arranca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marcos González, soy el dueño de MG Suspensiones. Estamos hoy día en mi taller, acá haciendo una filmación con los chicos. La verdad que, bueno, con un gusto de recibirlo. Bueno, en este momento lo que yo puedo presentar es, bueno, fuera de los trabajos de mis amigos y clientes, es mi auto, que es un Fiesta Kinetic, modelo 2015. Bueno, el auto tiene un trabajo de suspensión algo simple, tiene regulables. Y bueno, a futuro si puede ser, estamos más o menos tratativa de si hacemos neumática en este auto. Así que bueno, todo de a poco y vamos viendo qué va a pasar. Antes que este auto tuve un Corsa Classic, era 2000, parece 2010. También tenía trabajito de suspensión, estaba bien bajo y bueno, de a poco vamos escalando. ¿Tienes la moto ahí también? Sí, la moto. ¿No? La moto también tengo ahí. Ese me llevó varios autos también para poder terminar de pagar. Bueno, la moto es una R6, modelo 2013. Tiene aproximadamente, creo que algo de 23.000 kilómetros. Bueno, está en las condiciones en las que se ve todo carenado, todo original. Y bueno, se disfruta a su forma, con mucha precaución y mucha conciencia, pero bueno, uno cuando se sube a estos bichos por ahí pierde un poco la cabeza, así que bueno, todo se presta para disfrutar. Bueno, al taller lo podemos encontrar en Villa Rosario, somos de Córdoba, Villa Rosario. Lo que hacemos nosotros es todo lo que es suspensiones especiales, hacemos todo lo que es suspensiones estándares, medidas, regulables, neumáticas. No vendemos lo que es neumática, pero sí conseguimos y instalamos también. Me pueden encontrar por las redes, en Instagram, como MG Suspensiones, BDR.BDR, en Facebook también como MG Suspensiones. El teléfono del taller es 03573 1545 5760. Ahí tengo WhatsApp y bueno, y la ubicación en el mapa me pueden localizar en Google Maps. Buenas tardes, gente. Me llamo Cristian Colazo, soy acá de Villa Rosario. Bueno, soy dueño del R12. Bueno, como pueden ver, bueno, tiene un estilo yankee, un estilo americano, que es el estilo rat que le llaman. Bueno, tiene llantas 15, tiene suspensión neumática, RGB en los faros, tiene audio extremo, cuatro subwoofer, driver, medio, twister, un audio completo. Y bueno, y después en la parte del baúl está todo lo que es el sistema de la suspensión, el tanque con los dos compresores, bueno, todas las potencias que se usan para el audio y bueno, tiene hasta tubo de gas también. El auto viene de familia, lo tuvo mi abuelo, ahora lo tengo yo, me lo regaló mi papá al auto, es mi primer auto. Antes tuve una Pia Vectra 110 toda tuneada, que me quiero traer ahí por las redes para verlo, Cristian Colas en Facebook, una Pia Vectra 110, toda tuneada, motor, carburador, llanta. Y bueno, y después mi primer auto es este, como dije, regalo de mi padre. Estamos acá en el taller de Marquitos González, Villa Rosario, MG Suspensiones. Agradecer en forma muy inmensa por el hecho de que nos abandonó su día de trabajo para poder tener nuestra locura de traerte a vos para firmar, sacar fotos y todo eso. Así que Marco, muchísimas gracias. Bueno, y a uno que se puede agradecer que está por ahí presente detrás de cámara es a Ermi Lupi, que bueno, como pueden enfocar ahí la cámara, somos los que organizamos Encuentro Mixto Calchín junto con él.
así que él se hizo presente para estar con la bandera y también va a estar en uno de los reportajes. ¿Y qué es lo que siento en el auto al tenerlo así? Obviamente faltan todavía cositas para hacerle. Tengo en mente ponerle las puertas Lambo adelante, techito de vidrio en el techo, y bueno, ahí más o menos sería como finalizar. Si después en el tiempo salta algún detalle más, para hacerle algo, se le hará. Hola, ¿cómo andás? Soy Lucas Caravante, bueno, soy de Kevin Rosario. Acá les presento mi auto, es un Ford Escort Coupé. Bueno, tiene varias modificaciones ahora, en este momento tiene varias modificaciones. Tiene todo un body kit del Ford Escort Cosworth. Bueno, ahora está ploteado con pintura removible, eso que lo hice yo mismo nomás. Así que, sin saber, lo hice yo. Por lo menos, bueno, ahí están los resultados. A mí me gusta y a la gente que lo ve en la calle le llama la atención, preguntan qué es lo que tiene, qué pintura es, si lo hice yo o lo mandé plotear. Yo lo hice plotear, así que me animé viendo videos en YouTube, así que lo hice al plotear. Más o menos gasté 16 litros de pintura, son porque lleva 8 litros de pintura base y 8 litros de pintura aquel camaleón. Y bueno, por lo menos quedó, ahí están los resultados. Bueno, un poquito más del auto. El auto tiene llantas 17 con cubiertas perfil bajo, 225, 45, 17. Tiene Silent, equipo música algo tranqui nomás. Y bueno, el body kit cuenta con dos guardaballos, dos paragolpes y dos faldones y el doble alerón trasero. Ese sería todo el body kit del Ford Escort Cosworth, que se haría. Bueno, después, bueno, tiene el motor hecho hace un año ya. Lo hice acá en Villa Rosario con un amigo, con Misael Marino, del taller MacGyver. Bueno, este ya ya he perdido la cuenta de cuántos autos tengo, que he tenido, ¿va? Pero anterior de este tuve un Ford Escort también, Ford Escort Bordo. Anteriormente había tenido un Ford Falcon color rojo, modelo 83, un Futura, y anterior del Falcon rojo tuve otro Falcon verde, que ese lo tuve por mucho tiempo. Ese auto le hice muchísimos kilómetros, anduve por muchas expo también, anduve por Salta también con el Falcon ese, así que me dieron muy buenos resultados. Y bueno, después he tenido Ford Focus, después he tenido Volkswagen, Polo, pero siempre con la línea Ford. Siempre me gustaron los Ford, así que y voy a seguir con la línea Ford. Bueno, del Falcon verde que tenía, que tuve mucha experiencia linda con el Falcon verde, ese era un Falcon modelo 90, tenía motor Maxicono 180, y en ese auto, bueno, aparte que conocí mucha gente, hice muchas amistades, muchos amigos, hice así una maquetita. La maquetita la tengo en mi casa, ya próximamente te la voy a mostrar para que veas el auto réplica que había hecho. Y bueno, con este auto que tengo ahora, estoy saliendo a muchas expos que tengo, estoy haciendo muchas amistades, muchos amigos, estoy conociendo gente nueva, así que gracias a Dios el auto me responde, nunca se me quedó en ruta o en la calle, así que gracias a Dios el auto anda bien. Y me encanta el auto que tengo y cómo está, me gusta. Así que bueno, el próximo proyecto va a ser bajarlo con mi amigo Harry acá. Bueno, esto quiero agradecer a ustedes por venir, que se han hecho un viaje de Córdoba. Agradecerle a Cristian Colazo, a Marcos González, por abrir la puerta del taller y poner los autos acá adentro. Ya podés hacer la nota. Y bueno, a toda la gente que ya que vive, que nos conocen, que nos ven en la calle, que nos paran, nos preguntan de los autos cómo están, qué le hemos hecho. Así que agradecerle a cada uno de ellos y por el aguante y por la buena onda que nos tiran. Y la satisfacción que me da es eso, de que la gente te pare, te pregunte, che, loco, qué lindo auto, qué le hiciste, qué modificaciones tiene. Todas esas cosas, esas te llenan porque, digamos, uno le gusta el ambiente este del automovilismo, y que bueno, que la gente
te paren en la calle, te pregunten, te saluden o te digan aceleralo, aceleralo, dale corte, bueno, te llena un poquito de satisfacción porque, digamos, haces algo que a vos te gusta y que a la gente de afuera que lo ve le gusta y le llama la atención. Así que, bueno, la satisfacción es esa, de tener un auto que uno mismo lo arma, lo arregla, que por ahí también se rompe, y lo arregla con su propia mano, sin tener conocimiento. Pero bueno, gracias a Dios, nunca pasó nada y el auto lo tengo sano y lo tengo como está ahora. Gracias, bueno, al conocimiento, al poco conocimiento que sea. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en MG Suspensiones, del amigo Marco González, en su taller. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos con el auto de Marcos, es un Ford Fiesta. Estamos con el Ford Escort. Y estamos con el R12 de Cristian, que bueno, ya salió, ya viene. Muy agradecido a esta pude de fotos especial y videos. Y bueno, lo esperamos el 18 y 19 de marzo a Encuentro Mixto Calchín, que se vuelve a hacer. Ya hay mucha convocatoria, ya hay reservas en los hoteles, hay mucho entusiasmo, hay cosas nuevas, se van a agregar cosas nuevas. Y bueno, agradecido a ustedes, Juguetín, que están siempre presentes. Y bueno, lo esperamos el 18 y 19 de marzo en Encuentro Mixto Calchi. Bueno, mira, vamos a entrar con MG Suspensiones, la verdad, un golazo. Próximamente nuevo sponsor para el canal también. Así que bueno, nada más que agradecerle a todos ustedes por permitirme poder ver estas máquinas. Y acá los chicos que son una masa. Acá estamos de nuevo, bueno, junto con Hermi organizamos lo que fue el Encuentro Mixto Calchín el 17 y el 18 de diciembre, justo en la época de la final del Mundial. Bueno, se vivió algo lindo, algo grande, algo que en los eventos mucho no se ve, que por ejemplo el Loco Gamus en la moto, los parapentes, fuegos artificiales, los autos drift, y la verdad que se vivió algo muy lindo. Sí, también para contar del evento, la verdad que la participación de todos los participantes fue genial. Todo el mundo aportó, todo el mundo quedó satisfecho. La verdad que muy buen evento, sinceramente, uno de los mejores que he presenciado. Sí, en sí, ya algo que agregó Harry, el evento se pasó, digamos. Como le dije a Cristian en un momento, fue una bomba el evento, así que los dos días estuvo espectacular. Mucha concurrencia de gente. Muchos wow todavía, y bueno, aparte de la gente de la zona, había gente de afuera también, que eso es lo bueno, porque atrae el turismo a Calchín. Pero dentro de todo, como le dije a Cristian y hablando con otro chico, el evento explotó, en sí explotó, y es algo que en la zona acá no se había visto. Bueno, chicos, muy agradecido, bueno, y que estén satisfechos, que les haya gustado. Y bueno, lo que acaban de decir ellos, para mí es un gran orgullo y un honor, porque bueno, uno es mucho laburo, se requiere de mucho trabajo y sacrificio, y bueno, que dejar contenta a la gente, y atraer mucha gente de afuera, como vino gente de Mar del Plata, de La Rioja, de San Luis, de Buenos Aires, de todos lados que hubo. Y bueno, y tener autos exóticos, como llegar a tener una Ferrari en un evento, que no es fácil. Y la gente que fiel, que siempre está, con los autos antiguos, los tuning, bueno, se le agregó yo de drift, que quedaron también muy contentos. Y bueno, así que bueno, las palabras de ellos para mí, viste, me llenan de orgullo y me dejan más que tranquilo para seguir adelante. Y el equipo y el grupo que tenemos con Cristian, que es el laburo, que me acompañan, porque no estoy solo en esto, tengo un grupo de amigos y atrás que me acompañan. Y la MUNI y la cooperativa de Calchín, que siempre están colaborando, y las empresas del pueblo y zonales. Y bueno, así que bueno, más que contento con lo que acaban de decir ellos del evento del 17-18, y encima redondeando que fuimos campeón del mundo con una figura de ahí del pueblo, que es Julián Álvarez, la figura del Mundial.
Agregar también que tenemos fecha nueva, hemos puesto fecha nueva acá junto con Hermi, el 18 y el 19 de marzo. Va a haber todo lo que se vio, más unas cosas más nuevas que, bueno, ya van a ser sorpresa para ese fin de semana. Y bueno, el auto de mi suegra, como le dije, está roto, así que acá los chicos van a ayudar a pecharlo. Así que quien sabe que tenga alguna batería para vender o que sepa de algo, me avisa, acá en los comentarios me deja, así podemos cambiarla. Bueno, en esta parte estábamos comiendo. Muchas gracias, Cristian, la verdad, por la cena que nos diste. Muy rica picada, la verdad, que cuando sacaste la frutita al postre que dijiste que fuese el lomito de cerdo, la verdad, fue una maravilla. Bueno, miren dónde me encuentro en el setup de acá de mi hermano, la verdad, muchas gracias, Fabián. Síganlo en el canal de YouTube de él, que se llama Hawking Art, acá abajo se los dejo. Y bueno, acá se hacen todas las reacciones de YouTube, de TikTok, de Instagram, y se viene esta etapa nueva por el canal. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo. Estamos viendo en el próximo video.